Hola amigos de YouTube, pues estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión quería darles un gran anuncio y lo siento bastante porque ese anuncio lo tenía que haber dado el viernes pasado o el jueves pasado, pero se me había olvidado dárselos. Y es que, como han leído el título, ya no hay hackers. O en el sentido de que ya no hay hackers de esos que te adelantaban el tiempo y hacían que perdieras automáticamente sin necesidad de jugar ese partido. Según fuente de Konami, la actualización en vivo pasada traía un parche, pequeño parche de seguridad con la actualización en vivo, lo cual impedía que los hackers pudieran ya manipular. Sí, lo podían adelantar el tiempo y todo, lo pueden adelantar y todo, pero el partido se da como nulo, o hasta ellos pues pierden. Ellos mismos pierden, el partido se da por nulo o ellos mismos pierden. Una de dos, pero ya no perdemos nosotros. Y estoy diciendo todo esto para las personas que habían dejado de jugar en online por los hackers. Pues déjenme decirles que ya pues ya no existe ese tipo de hack de adelantar el tiempo y que pierdas automáticamente sin necesidad de jugar el partido. Y aquí está lo que vendría a ser algunos hackers que se han quedado ahí porque como ya no sirve el hack, ya no pueden seguir sumando gratis puntos. Y aquí han quedado algunos. Algunos lo banearon, otros no, como lo pueden ver aquí. Y bueno, solo que hay que estar muy alerta porque ayer ha pasado algo muy extraño. Me pasó algo muy extraño. A suscriptores les ha pasado algo muy extraño. No sé si se deba a algún error de servidor o qué, pero dos veces perdí yo debido al que el juego de primero, como que el rival se salió y se trabó el juego. Un problemita casi igual al 2018, PES 2018, lo que me pasó ayer. Que el rival se desconectó y pues se paró el juego y ahí se quedó. Y perdí yo automáticamente. Y otro es que cuando ya ibas a jugar el partido, cuando vas a jugar el partido ya, o sea, sale el estallido y todo, o comenzando el segundo tiempo, sale, el juego se detiene y listo. Por favor, déjame en la cajita de los comentarios si justo ayer te ha dado ese problema el juego, porque hay que saber más a fondo de todo lo que está pasando. Y nada más quería dar este anuncio para las personas que no están jugando por ahorita en online, porque hay muchos que se han retirado por ese mismo problema, ese mismo fastidio de tener que encontrarte con un hacker sin perder todos los partidos y que te bajen de rango porque ya saben que están A, B, C. Si estás bien, A, B, medio y C, que estás terrible porque te desconectas a cada rato, eres mal perdedor. Y por esos hackers pues hasta te bajaban en la C. Así que chicos, espero que este video les sirva. Pues más que todo era un pequeño anuncio que tenía que darles, que se me había olvidado decirlo en los otros videos, pero ya aquí estoy diciéndolo para los que no sabían. Y para los que ya sabían, pues qué bueno que ya empezaron a hacer bastante GP, porque esto nos sirve para hacer bastante GP. Repetir, 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 repetir el evento número 3, desafío número 3, repetirlo todas las veces. Así que yo me despido y nos vemos hasta la próxima, un siguiente video. Chao.